la empresa Telex Free, que opera en el país bajo el sistema de multinivel mediante captación de personas en la promoción de un servicio de comunicaciones al margen de la legislación local, habría presentado una declaración de bancarrota en Estados Unidos, según despachos informativos internacionales. Detalles a continuación. Que junto a algunas de sus subsidiarias y afiliadas presentaron peticiones voluntarias para el alivio bajo el capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos, en un esfuerzo para hacer frente a ciertos problemas operacionales, según notas divulgadas en varios medios digitales. De acuerdo a la información dada a conocer, las peticiones fueron presentadas en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Nevada. Personal, a través de nuestros advogados, ¿no? Están trabajando día y noche. Em todos os levantamentos, então como eu estava falando, nos Estados Unidos, de leis severas, a Telex Free Internacional entrou sim em recuperação judicial. Según denunció el programa Nuria, el pasado mes de septiembre, decenas de personas habían sido atraídas en el país para ganar abundantes comisiones a cambio de promover la venta del software de telecomunicaciones basadas en Internet a bajo costo. Extranjeras vienen con unos términos bien sofisticado, bien snob, entonces las personas se enamoran del proyecto, se enamoran de la ilusión de hacerse millonario. Según se promociona la empresa en el país por poner un anuncio diario anunciando a la compañía de telefonía llamada Telex Free, el afiliado puede ganar de 20 a 1000 dólares semanales, poniendo un anuncio diario en clasificados. Entre sus propuestas en redes sociales, esta empresa indica que quienes deseen obtener ganancias residuales pueden ingresar al negocio a amigos o contactos para, según indican, obtener una importante cantidad de ingresos de hasta 50 mil dólares. Por el simple hecho de publicar un anuncio, no se te puede pagar un ingreso, porque ¿de dónde está sacando la compañía el dinero para pagarte a ti el hecho de que tú estés publicando anuncios? La compañía anunció su intención de reestructurar sus obligaciones de deuda, conocer y promover nuevos productos, incluyendo su aplicación Telex Free y Telex Móvil, y volver a hacer crecer, según indican, su base de clientes, en un esfuerzo para darse cuenta de todo el potencial de la empresa para generar valor significativo para sus constituyentes.